Hola, buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a este webinar de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica. Este es el primer webinar dedicado a filosiquística del año y el tema va a ser eh, desórdenes relacionados al CFTR. La verdad, que si la filosiquística es una enfermedad rara, los desórdenes relacionados son aún más raros y probablemente el que no busca no encuentra. Entonces, ese es un lema que. Que se da para, para este tema. Nuestro presentador de hoy es el doctor Oscar Filbaum. Oscar es pediatra broncopulmonar. Eh, Oscar trabajó eh, durante 30 años en el Hospital Luis Calvo Maquena, donde dio inicio al programa de en en el hospital. Después se trasladó a la Clínica Las Condes, donde también estuvo varios años y también formó un centro privado, multidisciplinario, y ahora eh, tengo el gusto y el honor de trabajar con Óscar y gran parte de esos pacientes están ahora en la clínica MEDS, donde eh, trabaja ahora eh, como broncopulmonar y en el Centro Multidisciplinario de Oscar lleva muchísimos años dedicándose eh, a la enfermedad, probablemente es de los primeros eh, broncopulmonar en Chile que, junto con algunos más, que se han dedicado fuertemente a, a esta enfermedad. Así que, Oscar, muchas gracias y te doy la bienvenida y puedes empezar a tu charla. Gracias, Leti. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve todo bien? Sí o no? Leticia, sí. se ve. Sí, se ve. Porque yo veo una, un cuadradito que dice la reunión se está grabando y no, me la, no la puedo sacar. Bueno. Eh, les doy las gracias a todos por estar aquí compartiendo esta reunión. Le doy las gracias a Leti por la la presentación y sobre todo por aguantarme en, en, la, en el grupo de filosofía de Metz en donde trabajamos juntos. Y vamos a hablar de un tema que cuando uno eh, eh, entra al tema, uno dice, mira, esto está muy interesante, pero cuando ya, eh, ya está interiorizado, empieza a darse cuenta que tiene mucho más dudas que certeza. Y eso es lo que creo que vamos a terminar viendo al final de la presentación. Voy a tratar de, de ser lo más, eh, lo más claro posible. No tengo ningún conflicto de interés en este tema. Mi único interés es la mejoría de los niños con fibrosis quística y con la enfermedad relacionada. Y vamos a partir primero con lo básico, que es eh, cómo se presenta la fibrosis quística en nuestros pacientes. Y la verdad es que la gran mayoría, como en esta paciente nuestra, eh, la fibrosis quística se presenta eh, de una manera bastante clara. Esta niña tiene ocho años en el momento de la fotografía y es una niña que tiene una fibrosis quística completa, pancreato insuficiente, con falla pancreática y que tiene un mal estado nutricional y que se diagnosticó al año cuatro y el motivo del diagnóstico fue que tenía cuadros bronquiales obstructivos recurrentes, hizo un par de bronconeumonias, y todo esto desde los dos meses con un mal progreso ponderal y con este evidente. La pregunta era por qué no se hizo el diagnóstico. En esa época su pediatra parece que no pensaba mucho en la enfermedad, y finalmente al año 4 se hace el test del sudor por claudrometría que está alterado fuertemente, y ya desde la, el primer cultivo de espectoración tenemos pseudomonas eruginosas, lo que habla no de un muy buen pronóstico. Y la genética de esta niña es una genética clásica, un homocigoto F508, una forma severa de la enfermedad, con ya en la época del diagnóstico con bastantes cultivos positivos, con pseudomonas eruginosas que se hicieron crónicas rápidamente. Y ustedes ven como después de ciertos años la función pulmonar fue Disminuyendo hasta que esa niña terminó hace un año y medio más o menos en un trasplante eh, pulmonar a la, edad de, eh, a la edad de 14 años. Es una forma clásica fibropsiquística que no se nos debiera escapar y que debiéramos diagnosticar mucho antes de lo que le tocó a esta niña. Sin embargo, tenemos a esta otra niña que conocí en el hospital y que como ustedes bien muy bien nutrida incluso más allá que bien nutrida y que tiene una forma de quística con suficiencia pancreática tiene un fenotipo leve con una evolución bastante más benigna con la gran parte de sus cultivos con flora comensal y con espirometrías están dentro de lo, de, lo, de lo leve a moderado se diagnosticó esta niña a los tres meses y el motivo fue porque hizo una deshidratación Hiponatrémica, hipoclorémica con alcalosis metabólica, que es típico del paciente de quística... cuando pierde muchos eh, eh, electrolitos por el sudor. Su test del sudor, diagnóstico por clorurometría, un excelente estado nutricional y una genética de este tipo, que es la que genera una forma más discreta de la enfermedad de fibrosisquiética. Y esta otra niña que la diagnosticamos al mes de vida, a través del screen neonatal, cuando yo estaba en clínica Las Condes, y eh, el, después del screen neonatal positivo, el IRT positivo, hicimos el test del sudor confirmatorio de la fibrosisquística y le hicimos el panel que teníamos en esa época, el panel de alrededor de 30 mutaciones, y salió una sola mutación de, de tipo 1, la otra no estaba. Y ella no tiene falla pancreática y la única manifestación que dio al principio también fue esta deshidratación hiponatrémica y hipoclorémica con alcalosis metabólica. Finalmente hicimos el estudio completo de secuenciación del, del, del gen CFTR y pudimos entonces obtener los dos, eh, los dos genes de esta niña, que los dos son bastante más raros. El, el, que, el que vimos inicialmente de tipo de la clase 5, que tiene mejor pronóstico porque tiene buena, tiene una función del CFTR eh, residual y la otra de tipo 1. Y esto es una fibrosis quística, pancreato suficiente con un mejor pronóstico, con buena función pulmonar y con eh, flora comensal en los cultivos. Y por último, antes de irnos al, al, al tema que nos, nos, que nos convoca, esta niña que hace muchos años me dio dolor de cabeza, eh, consultó porque tenía rinorrea. Desde la primera semana de vida eh, tenía rinorrea y deglutía secreción dormida, con la nariz muy tapada, tenía ronquido, nocturnos Y eh, yo la conocí cuando ya era más grande. La historia era que a los 10 meses se hace un test del sudor, en esa época por conductividad en una clínica privada, de 67 miliaqueables pensaron que tenía fibrosis quística y obviamente que con ese test del sudor no podíamos diagnosticarlo y se le hicieron varios tests del sudor por clorurometría después todos por debajo del límite para hacer el diagnóstico y uh, sus cuadros clínicos eran cuadros bronquiales obstructivos con los virus uh, eh, usábamos se usó eh, corticoides inhalados broncohilatadores, a los cuatro años tiene un test cutáneo positivo, ácaro y finalmente le hacemos una genética en que sale esta, esta mutación con un panel y sale una sola. Uh, esta niña tiene una eh, tag de senos paranasales que está alterado con una pan sinusitis una pan sinusitis que es crónica y ustedes ven a los diez años tenía una función pulmonar absolutamente normal. Eh, sin cambios post-broncohilatador, una oscilometría de impulso también, normal y sin cambios post broncoilatador. Y, y eh, a los 10 años yo la conocí, le hice estudio de, de TAC de tórax, completamente normal, y pensamos que podía haber sido una, un síndrome de Hicimos una microscopía electrónica que resultó normal. Entonces, la pregunta es: ¿esta niña tiene, con los test del sudor muy cercanos al diagnóstico, tiene fibrosisquística? No podíamos estar seguros. ¿O es simplemente una portadora porque tiene un gen solamente reconocido? ¿O tiene lo que nos convoca, que es una enfermedad relacionada con el CFTR? Y que ahora podemos, probablemente con lo que vamos a ver ahora, diagnosticar esta última niña como una enfermedad relacionada con el CFTR. Bueno. Todo tiene historia. Este es el doctor Paul Quinton, que en el año 1982 descubre el canal del cloro. Esto es muy importante para, para entender la enfermedad de la fibrosis quística, al que llamábamos CFTR por sus siglas en inglés, Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator. El canal del cloro para nosotros es mucho más fácil y que funciona como un canal que se abre y se cierra, ¿no es cierto? Ustedes ya lo saben. Transportando el cloro hacia el lumen de los, de los de las distintos epitelios. Y que en, el, en la glándula sudorípara lo ocupamos para hacer el diagnóstico, sabiendo que en el, el túbulo de la glándula sudorípara no se, reabsor no se, no se elimina el cloro porque él, él no existe o funciona mal el canal del cloro. Y que los valores de referencia, que son clásicos ya, son eh, para el diagnóstico sobre 60 milimoles por litro de cloro en la clorurometría. Eh, entre 30 y 60 es una cifra intermedia que nos pone signo de interrogación y está negativo cuando es menor de 29. Y otro e evento importantísimo es cuando descubren el 8 de septiembre de 1989... Eh, el gen de la fibrosis quística. Estos caballeros, estos 13, ganaron el premio Nobel por eso. Descubrieron el gen y abrieron la compuerta como para encontrar un tratamiento definitivo a la enfermedad. Y también nos, dio, nos abrió las puertas para tener más facilidades para hacer el diagnóstico o para descartar el diagnóstico de la fibrosis quística. Bueno, todos sabemos que la manera de hacer el diagnóstico es. Si yo tengo un fenotipo, un cuadro clínico que sea compatible, o se trata de un hermano que tiene fibrosisquística, o porque tengo un screen neonatal positivo, yo tengo que hacer un test del sudor, si el test del sudor tiene más de 60 milimoles por litro, o si encuentro dos variantes del gen CFTR productores de fibrosisquística, tengo hecho el diagnóstico de fibrosisquística. Pero los dilemas diagnósticos empiezan a aparecer con el tiempo. Y a medida que sabemos más de la enfermedad, que tenemos más experiencia, que vemos más pacientes, vamos viendo distintas cosas. La mayoría de los casos no hay dudas, no genera ninguna duda diagnóstica, pero hay un grupo que empieza a aparecer en el tiempo, que son casos que nos, nos dan un gran desafío diagnóstico porque no tenemos certeza de si tienen o no tienen la enfermedad. Y estos son básicamente cuando tenemos pacientes que el test del sudor no es concluyente, que está en esa cifra intermedia entre 30 y 59 milimoles por litro, o que tenemos un fenotipo de un solo órgano, tiene solamente, eh, por ejemplo, una rinosinusitis crónica, o tiene solamente un problema eh, eh, en, en los pulmones, etc. O ese recién nacido que tenía el IRT positivo, y que no hemos podido llegar al diagnóstico, si tiene enfermedad o no la hemos podido descartar completamente, que tiene lo que se llama diagnóstico inconcluso. Y el otro gran dilema es que los paneles genéticos que utilizábamos desde hace un tiempo son con pocas variantes, y son con variantes que son las más frecuentes en el hemisferio norte, especialmente Estados Unidos, Europa y que no son justamente las variantes que, son, eh, que aparecen mucho más en el hemisferio sur en sudamérica etcétera y por lo tanto tenemos que cambiar nuestra manera de, eh, de hacer el, el, el análisis genético para no tener estas dudas de encontrar pacientes que o no tienen ninguna teniendo la enfermedad o tienen apenas una y no hemos logrado configurar su esquema genético completo y de ahí se abre entonces la posibilidad de hacer el estudio completo del gen CFTR haciendo la secuenciación para poder aclarar estas dudas. Entonces, ya de un tiempo a esta parte, contamos con el test de secuenciación que mandamos a hacer para poder aclarar nuestras dudas, pero a veces, en vez de aclararlas, no, entramos en más dudas todavía. Bueno, y así van apareciendo con la secuenciación variantes que no conocíamos antes que tienen una función del CFTR residual, o sea que no dan. Eh, una, una alteración eh, intensa del canal, sino que dan una alteración parcial. Y estas no son concluyentes de FQ, de fibrosis quística. Con el tiempo llegamos al año 2002, en donde hay un consenso de la Organización Mundial de la Salud que nos recomienda lo siguiente: esto no lo copien porque esto ya va a cambiar, pero en esa época se dijo, cuando una variante del CFTR esté relacionada etiológicamente con la enfermedad, el código diagnóstico, donde debe ir el diagnóstico, es a la sección fibrosisquística y enfermedades relacionadas. ¿Y cuáles serán estas distintas alternativas de acuerdo al consenso de la Organización Mundial de la Salud? Uno, la fibrosisquística que la llamaron clásica, que es la pancreato insuficiente, que es falla pancreática. Que para los, eh, para los eh, estadounidenses son como el 85% de los casos, pero para nosotros son menos, no pasamos más allá del 65-70% de los casos. Y hay una fibrosis quística para esta recomendación de fibrosis quística clásica pancreático suficiente o sea que no tienen falla pancreática. Y le llamaron al grupo que tenía una eh, test del sudor intermedio que no era. No, 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 no era concluyente una fibrosis quística, que tenía dos mutaciones, una fibrosis quística atípica, pero fibrosis quística. Y incluyó un grupo en que se llamó otros, que eran muy específicos, que eran, el primero es la ausencia congénita bilateral de vasos diferentes, que es la azospermia eh, que genera infertilidad masculina y que se hace el diagnóstico, por supuesto, en etapas más avanzadas de, de la persona. O personas que tienen individuos con pancreatitis crónica o pancreatitis aguda recurrente, solamente eso. O personas, eh, sobre todo asmáticos, con aspergilosis broncopulmonar alérgica. O personas que tienen ya mayores con bronquiectasias difusa, solo bronquiectasias difusa ninguna otra alteración. También la panbronquiolitis difusa, la colangitis esclerosante primaria en el hígado y los, los recién nacidos con hipertripsinogenemia neonatal. Esa era la, la clasificación de la fibrosis y las enfermedades relacionadas en el año 2002. Esto fue avanzando en el tiempo y en el año 2008 en la ASA crea un consenso en la Sociedad Europea quística que se junta con la Sociedad Europea Genética Humana y acuerdan abandonar el término de, de fibrosis atípica porque genera confusión y de CFTR repatías y proponen ya de forma más clara hablar de desórdenes relacionados al CFTR, que yo lo voy a poner así para achicarlo, eh, de RCFTR, desórdenes relacionados al CFTR, y que por definición son entidades clínicas asociadas a variantes del gen CFTR, pero, y aquí viene el problema, donde el diagnóstico de fibrosis quística no puede ser hecho por los criterios estándar, o sea, no cumple con la norma de tener... Test del sudor sobre 60 milimoles por litro, o dos variantes FQ claramente productoras de FQ. Ese grupo de, de, de pacientes entonces van a tener los llamados <coughs> desórdenes relacionados al CFTR. Y se creó un consenso en el mismo año eh, de grupos en, en Europa eh, eh, que están más relacionados con el aspecto genético. En que ellos por primera vez incluyen el, el concepto de la disfunción del CFTR. Entonces, para este grupo genético, la, de, las desórdenes relacionadas al CFTR son entidades clínicas relacionadas con disfunción del canal del cloro, pero donde el diagnóstico de fibrosis quística no puede establecerse con certeza. Y de ahí llegamos ya al año 2011 en que se hace un gran consenso de expertos, de los cuales si ustedes ven los nombres ahí, hay varios que son eh, archi reconocidos por todos los que estamos en el tema de la quística. y se juntó gente de Europa y gente de Estados Unidos, gente de Canadá, y eh, llegaron a una recomendación para la clasificación de los desórdenes eh, llamados así, ¿no es cierto?, eh, enfermedad o eh, desórdenes relacionados con el CFTR. Y esto es, yo diría, la, esta, esta recomendación del 2011 es como el texto básico de lo que estamos hablando. Y en este consenso se consensúa que eh, la entidad clínica asociada con disfunción del CFTR que no cumple los criterios de diagnóstico de quística, eso es el, el, la, 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 el, el desorden relacionado con CFTR. Una entidad clínica, o sea, un fenotipo asociado a la disfunción, eso es clave, a una disfunción del canal del cloro que no cumple con los criterios de diagnóstico. Enfatiza la relación entre el genotipo, el nivel de función del canal del cloro y el fenotipo resultante final. La, la clínica al final es un continuo desde una enfermedad severa que es la fibrosis quística con eh, pancreato insufici insuficiente hasta estas formas mínimas de formas a veces eh, de un solo órgano y que tienen un pronóstico absolutamente distinto y que las desórdenes relacionados con el CFTR se asocian a una menor disfunción del CFTR que es lo que ocurre en la fibrosis quística y valida el uso que ya vamos a ver de test funcionales para medir la función del CFTR de manera específica cuando la genética no es concluyente. Esos dos eh, las test que vamos a ver en un ratito son la diferencia del potencial nasal y la medición de corriente intestinal, que ya vamos a ver eh, algo sobre ese tema. Y unifica las formas atípicas en, ent en entidades claras. Y ellos la unifican en tres. Para el consenso 2011, las enfermedades relacionadas al CFTR o desórdenes relacionados al CFTR son la ausencia congénita bilateral de, de vasos diferentes, las bronquiectasias diseminadas, bilaterales difusas, solo bronquiectasias, o los pacientes que tienen pancreatitis crónica o pancreatitis aguda recurrente. Esos son los tres fenotipos. Y con el tiempo, finalmente, llegamos a una actualización de lo que ocurrió en el 2011. Y esto ocurrió en el año, está publicado ya en el año 2022, que es el, eh, el, eh, una puesta al día, ¿no es cierto?, de los criterios diagnósticos de, la, de las eh, desórdenes relacionados al CFTR, que este mismo grupo eh, realizó ahora y que contiene algunas diferencias. Primero, entender todo el problema el espectro completo desde la fibrosis quística severa hasta, hasta la persona normal como un continuo del gradiente de la función del canal del CFTR. Y ustedes pueden ver aquí en este cuadro en que está el cuadro clínico, la genética y el test del sudor, y ustedes pueden ver cuando la función del canal del CFTR es entre 0 y 5%, o sea, menor de 5%. Lo que vamos a obtener es una fibrosis crística clásica, típica, pancreato insuficiente, que va a tener una genética con dos, con dos mutaciones, con dos variantes, como se habla ahora, for, eh, generadoras de fibrosis quística, y que vamos a tener un test del sudor alterado por sobre los 60 milimoles por litro. O sea, eso depende de la función del canal CFT. Cuando esta función es un poco mayor, entre 5 y 10%, vamos a obtener fibrosis quística, que también van a tener una genética con dos eh, mutaciones o variantes generadoras de fibrosis quística, y vamos a tener test del sudor evidentemente alterado, pero sin insuficiencia pancreática. Estos son los del grupo entre 5 y 10%. Y aquí viene lo que nos, nos compete. Cuando la función del CFTR va entre el 10 y el 30%, aquí tenemos estas enfermedades o desórdenes relacionados al CFTR, en las cuales vamos a ver que vamos a tener un, una diferencia. Vamos a tener una mutación o una mutación generadora de fibrosis quística con una mutación de eh, una mutación de, 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 de penetración variable. O vamos a tener dos mutaciones de penetración variable eh, en, en este tipo de desórdenes. Y vamos a tener aquí, como tiene una función, una función del CFTR mayor, un test del sudor que va a estar en cifras intermedias. ¿Ok? Y eh, en este mismo rango, alrededor del 50% de función, podemos tener incluso test del sudor ya a niveles normales, aunque tengamos dos mutaciones. De, eh, de, penetración, eh, de penetración variable, de penetración menor. Eso es lo que vamos a ir viendo. Lo mismo ocurre para los síntomas. Los síntomas de la fibrosisquística o los síntomas de, el CF de las desórdenes del CFTR están relacionados básicamente con el nivel de función del canal cuando tenemos un nivel de función mínimo vamos a tener el, a nivel pulmonar toda la patología de las bronquiectasias podemos tener el, el, la aspergilosis bronquial alérgica eh, todas las, las complicaciones los organismos de eh, la pseudomonaruginosa estafilococo, etc. vamos a tener pancreato insuficiencia a nivel del sistema digestivo vamos a tener problemas obstructivos a nivel digestivo y, o vamos a tener cirrosis, hipertensión Portal en el hígado, o vamos a tener una rhinocinocitis crónica. Pero si tenemos una función del CFTR un poco mayor, vamos a tener ya síntomas que son bastante más leves, y en común, todas estas van a tener la, el compromiso en los varones de la ausencia congénita de los vasos deferentes, que se da hasta con los niveles mínimos de alteración del, de la función del canal CFTR. De acuerdo a esta última eh, consenso, los desórdenes relacionados al CFTR se definen como un fenotipo específico, tiene que haber un fenotipo de todas maneras para el estudio, en el cual se ha excluido el diagnóstico de fibrosisquística, hasta descartado el diagnóstico de fibrosis quística, y en el cual se demuestra, una, hay evidencia de un funcionamiento parcial del canal del cloro. Cuya menor actividad no alcanza, obviamente, el umbral de si sino tendríamos una fibrosquística. Esta, esta definición un poquito ambigua tenemos que ir entonces afinándola y tenemos que ir a una definición más clara. ¿Cuáles son los fenotipos específicos? Se repiten los tres del año 2011, eh, en la ausencia congénita bilateral de, vaso, de vasos diferentes, o sea, la asospermia en el sexo masculino. Eh, o las pancreatitis crónicas o agudas recurrentes a nivel digestivo, o el paciente que tiene bronquiectasia difusas, pero se aceptan ahora otros fenotipos, o se agregaron otros fenotipos como paciente que tenga eh, eh, aspergilosis broncopulmonar alérgica sin tener fibrosis quística, o el paciente que tiene rinosinusitis crónica. Con una pancinusitis crónica, o el paciente que tiene una colangitis esclerosante primaria a nivel hepático, o no sé si ustedes han tenido algún caso de arrugas acuagénicas. Esto lo ven los dermatólogos. Estas son personas que, cuando se eh, ponen las manos en agua durante un cierto periodo de tiempo, un periodo relativamente corto de tiempo, eh, se le ponen los dedos, la, la, toda la palma y los dedos absolutamente arrugado. Es lo que nos pasa, sobre todo cuando somos niños, cuando estamos muchos ratos en latina, jugando, etc. Pero aquí ocurre con el contacto con el agua de manera bastante rápida. Esas son las arrugas acuagénicas. Yo no las conocía. Ahora la pregunta es, en el esquema del 2011, el fenotipo se decía tenía que ser un fenotipo monoorgánico, o sea, un solo órgano. Pero podrían haber, eh, podría ser multisistémico. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un solo órgano y empieza a investigar si no habrá algún compromiso de otro, podemos encontrar compromisos de otros órganos. Y este compromiso de un solo órgano, claro, es una clara diferencia con quística, pero no es necesario para el diagnóstico de enfermedad relacionada al CFTR. Podríamos tener más de un, de una, de un, de un compromiso, de un fenotipo. Entonces, el compromiso multisistémico no descarta desorden relacionado al CFTR si los test funcionales que ya vamos a ver muestran una función del canal por encima del umbral de la fibrosis quística, entre el 10 y el 30%. Por lo tanto, vamos viendo que aquí la clave de todo está en eh, la evidencia del nivel de función del canal CFTR que tenemos que medirlo de alguna manera. Y para medirlo, se puede plantear medirlo a través de una manera indirecta. Utilizando el, eh, la interpretación de las variantes, de las variantes genéticas del paciente. Y aquí vamos a ir al primer proyecto, el proyecto que todos ustedes conocen del CFTR2, que es un proyecto que partió en 2012 y que está hecho en base a casos de quística, no está hecho en base a casos de eh, eh, enfermedad relacionada al CFTR. Por lo tanto, todos los casos que aparecen en esta base son de pacientes diagnosticados de fibrosis quística. Y en él las variantes son variantes causantes de FQ, que lo vamos a anotar de esta manera, o una variante de consecuencias clínicas variables. Esto significa que esa variante puede, frente a otra variante de fibrosis quística, o a otra variante de consecuencia clínica variable, puede dar tres cosas. O puede dar fibrosisquística, o puede dar eh, eh, desorden relacionado al CFTR, o puede no dar nada y dar, ser simplemente una forma benigna y que no tenga ninguna, ningún, ningún resultado. Eso tenemos que recordarlo bien, son las variantes de consecuencia, perdón, las variantes de consecuencias clínicas variables. Tenemos variantes no caracterizadas en este, en esta base. La llamamos VCD, vari variante eh, de consecuencia desconocida, porque no está, no, está, no está, descrito, desconocida. Como es desconocida, puede ser cualquiera. Puede ser una variable que, pro que provoque filosofística, puede ser una variable de consecuencia clínica, una, una variante de consecuencia clínica variable, o puede ser benigna también. Otra forma son las variantes no causantes, definitivamente no causan quística, que están demostradas. Y las variantes que están relacionadas a las desórdenes relacionados al CFTR pueden ser o variantes de consecuencias clínicas variables o variantes eh, eh, no causantes de quística o variantes de consecuencia desconocida cualquiera de estas tres esta base de, de datos de cftr2 ya ha descrito más de 450 variantes desde el año 2012 y 80 más o menos 80 de estas 450 son variables de consecuencia perdón variantes de consecuencia clínica variable. Pero hay otra base que es súper interesante que, que hay que meterse en ella, que es, la, que es la base de datos del proyecto del CFTR francés. En esa base, base de datos no solamente hay datos de pacientes con fibrosis quística, sino que están los datos de pacientes ya diagnosticados con eh, desorden relacionado con el CFTR. Eh, hay eh, recién nacidos que no tienen diagnóstico concluyente todavía. E incluso hay datos de fetos con anomalías intestinales y, y, y otros casos más. Y tiene 960 variantes la del grupo francés y ellos las clasifican en variante que no causa enfermedad, variante causante de quística y variante que causa... Eh, eh, enfermedad relacionada o desorden relacionado al CFTR, que serían estas variables de consecuencias, variantes de consecuencias químicas variables, con alta penetrancia para eh, desorden relacionado con el CFTR. Resulta un poco enredado, pero hay que tratar de memorizarse. Y la, la probabilidad, ¿cómo, ¿cómo se le otorga patogenicidad a una variable? La probabilidad de patogenicidad a una variante se infiere de qué manera? Comparando la frecuencia de una variante en la población general, y esas variantes de población general están en una base de datos muy grande que se llama Genome AD, que la pueden encontrar en Internet, y con, comparándola con la frecuencia en, en los individuos afectados. O en el CFTR2 canadiense o en el proyecto francés. La mayor frecuencia de una variante en desorden relacionado al CFTR versus la población general es fuertísimo argumento para considerar la causante de desorden relacionado con el CFTR. Entonces, usando el genotipo como una manera de medir la disfunción del canal, Vamos a disfunción entre el 10 y el 50%, porque no podemos usar menos del 10 porque menos del 10 es fibrosiquística. Entonces, sustituir la disfunción del canal por el genotipo de, de enfermedad relacional CFTR. Entonces, si yo tengo una variable eh, FQ en trans con otra variable FQ, no tengo alternativa. Eso va a dar fibrosiquística. Si yo tengo una variante con consecuencias clínicas variables que está en trans con una variable de FQ, puede darme o FQ o darme una, de una, una desorden relacionado con el CFTR de lo que estamos hablando, o puede ser un normal asintomático toda la vida. O sea, esta, esta variable en trans con una de fibrosis quística puede dar las tres alternativas. Una variable de consecuencia clínica, una variante de consecuencia clínica variable, de acuerdo al grado de disfunción del CFTR, si es más o si es menos en este rango, puede tener alta penetrancia para dar fibrosis quística o alta penetrancia para dar desorden relacionado al CFTR o no dar enfermedad. No dar enfermedad significa sería una variable de bajo riesgo, de, 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 de eh, desorden relacionado y de mínimo riesgo para fibrosis quística. Aquí tenemos un ejemplo de variable, variante de consecuencia clínica variable en, eh, en un en desorden relacionado con, con el CFTR con bajo riesgo de fibrosis quística en trans con una variable de FQ, en la típica eh, variable que se llama R117H, pero esta tiene que ir acompañada en CIS. Con, eh, con 7T, o sea, con, en, el, en el sector de repetición de las, de, las, de las timinas tiene que haber 7, para que ésta tenga bajo riesgo de quística y sea de eh, mayor riesgo para, eh, para un desorden relacionado al CFTR. O la del 5T, que muchos conocen, pero no cualquier 5T, sino que la que tenga las repeticiones en cis, eh, tim timinas y guaninas de 12. Hay de 10, 11, 12, 13. Las de 12 tienen bajo riesgo de quística y mayor riesgo de enfermedad relacionada a CFTR. Y un ejemplo de variante de, con consecuencias clínicas variables, con muy baja penetrancia para dar enfermedad relacionada a CFTR en trans con una variable de FQ. Tenemos en lo que, había, lo que les había dicho, la del 5T, pero con repetición TG11 o esta otra Q1352H. Y obviamente que no nos vamos a memorizar todas las variables, pero tenemos una base de datos suficiente que ya está publicada en que hay una mezcla tanto de, los, de la base de datos del CFTR2 canadiense con la base de datos francesa y con la base de datos poblacional general de la GNOM AD, y ustedes pueden ir viendo sus resultados. Aquí hay alrededor de 60 eh, eh, variantes de, de consecuencia clínica variable que todas pueden dar enfermedad relacionada al CFTR cuando van con otra variante similar o con una eh, variante que es productora de fibrosis quítica. Podemos medir en forma directa la, la disfunción del CFTR, y para eso tenemos un test in vivo, y los tests in vivo son dos: la diferencia potencial nasal y el ya conocido test del sudor, y el test, el test ex vivo, o sea que se, hace, se saca del paciente y se analiza fuera del paciente, que es la medición de corriente intestinal. Vamos a ver un poco de esto. Estos permiten establecer la disfunción del canal por grados, entonces nos permiten diferenciar el rango. Pueden discriminar niveles compatibles con fibrosis quística versus desorden relacionado al CFTR, versus portadores o versus normales. La diferencia potencial nasal, no voy a entrar en mucho detalle. Eh, nosotros no la hacemos, por supuesto, estamos todavía a años luz de poder hacerla. Es un test in vivo, se hace en la persona colocando una, se hace una diferencia de potencial entre una, una, un catéter colocado sobre la piel versus un catéter colocado en la nariz, en una nariz en donde se hace, eh, se irriga con distintas soluciones y se estimula con distintos medicamentos para ver el cambio y se mide. El cambio en, la, eh, en las corrientes eléctricas, si se hace más positivo, si se hace más negativo, etc. Y habitualmente lo que se hace es eh, dar eh, una, una entrada del medicamento amiloride para bloquear el canal del sodio y después se hace eh, una, eh, un estímulo del canal del CFTR con una solución cero cloro con isoproterenol. Y se ve, se puede hacer una gradiente de rangos entre fibrosis quística, pan pancreato insuficiente, con la pancreato suficiente o con los desórdenes relacionados con portadores y con normales. El, el mayor problema de la diferencia potencial nasal es que tiene mucha variabilidad el test, depende mucho de cómo esté la condición de la nariz. Si hay mucha rinitis, eh, los resultados van a ser eh, discutibles y, y, no, y obviamente que hay que usarlo en niños mayores de 6 años. Porque es bastante molesto tener algo metido en la nariz y que nos vayan colocando líquido en la nariz. Y aquí vemos la diferencia del potencial nasal entre un paciente normal, que tiene eh, un potencial basal ba bastante más positivo que el de fibrosisquística, y que cuando se le coloca amiloride, la caída es bastante menor que lo que se produce en el paciente con fibrosisquística, y luego cuando se estimula. Con un suero sin cloro y se estimula con eh, isoproterenol, ustedes pueden ver que en el paciente con fibrosis quística no hay ni una modificación y en el paciente normal se produce una electronegatividad cada vez más grande, que esa es la respuesta normal. Y está el otro test, que es la medición de la corriente intestinal, que esto es ex vivo, esto se hace haciendo una biopsia rectal. Eh, que no duele, ¿eh? no duele para nada, se hace una biopsia por, eh, por succión, lamentablemente se pega, un, se pega una succión del, de, la, de la mucosa rectal y se, lleva, y se lleva a unas cámaras especiales que se llaman using chambers y en esa cámara eh, se van colocando distintas soluciones y se va midiendo a través de, eh, de, una, de electrodos colocados, estos son distintas cámaras con... Con los eh, se generan organoides del epitelio rectal y se van midiendo la, los cambios eléctricos en, con la estimulación habitualmente con eh, foscolina, con carbacol, eh, con péptido intestinal vasoctivo, con amilorídico con prostaglandina. Y se van viendo las, los cambios distintos que yo no tengo ninguna experiencia, pero que los expertos eh, pueden diferenciar pueden diferenciar perfectamente cuál es la imagen de una fibrosis quística severa, de una fibrosis quística pancreato suficiente, de una desorden relacionada al CFTR o de un portador o de una persona normal. Teniendo todas estas herramientas, la secuencia genética, teniendo las herramientas de los test de función, podemos ir ya a hacer el diagnóstico definitivo de si el paciente nuestro tiene o no tiene una disfunción relacionada al CFTR. Y eh, este consenso llega eh, a la siguiente eh, criterio. Primero, tenemos que tener un fenotipo que puede ser único o combinado, no hay problema. Y ya los vimos cuáles son, cualquiera de estos. Tenemos que haber descartado fibrosisquística, o sea, que no te tengamos un test de sudor por debajo de 60, que no tengamos dos. Eh, variantes productoras de fibrosis quística o que tengamos las pruebas de función del CFTR eh, que no están en nivel de fibrosis quística. La fibrosis quística está descartada. Y ahora vamos a ver, vamos a confirmar la disfunción del CFTR o a través de un test de función, el rango de enfermedad relacionada al CFTR en al menos dos test, que pueden ser, perdón, puede ser o el test del sudor en rangos intermedios, o puede ser la diferencia potencial nasal, o la puede ser el, la medición de la corriente intestinal. Si hay dos de estos que estén alterados, el diagnóstico de disfunción del CFTR y por lo tanto eh, de enfermedad relacionada al CFTR está confirmado. O si tenemos una variante, una variante del, eh, del, del CFTR más. Cualquiera in vivo o ex vivo de los test que estén en rangos de, 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 de enfermedad relacionada al CFTR, si tenemos dos test funcionales con una variante, tenemos el diagnóstico confirmado de difunte, desorden relacionado al CFTR. O finalmente, si tenemos dos variantes del CFTR con máximo una variante de FQ, o sea, una variante de consecuencias clínicas. Variables con una variante FQ tenemos confirmado también, si no es una fibrosis diagnosticada por el, por el test del sudor, de que es una enfermedad o un desorden relacionado al CFT. Acá tenemos un, eh, un típico modelo de... de de cómo vamos haciendo el diagnóstico, es básicamente lo mismo. Tenemos síntomas compatibles con una, una disfunción del CFTR, con una enfermedad relacionada al CFTR, y tenemos una... ...tenemos nuestro eh, análisis de la secuenciación y nuestro test del sudor hecho. Si tenemos dos variantes productoras de FQ y o tenemos sobre 60, tenemos hecho el diagnóstico de Si tenemos dos variantes al menos una sola, no más de una, que es causante de fibrosis quística, pero tengo menos de 60 milimoles por litro en el test del sudor, puedo tener dos alternativas. Una que tenga una variante productora de fibrosis quística una con una variante de, de, de consecuencias clínicas variables, o dos variantes de consecuencias clínicas variables, confirmo así el diagnóstico de desorden relacionado al CFTR. Eso siempre queda la duda de una posible evolución, más con el tiempo, que todavía tenemos, por, tenemos que verlo, a fibrosis química. O si tenemos una, una variante que es de, eh, desconocida, que no, no sabemos cuál eh, es su resultado, no sabemos eh, qué es lo que produce, tenemos que ir a confirmar con, con los test de función del CFTR. O si tenemos una sola vari o ninguna variante. O, una, o cero o una con niveles intermedios del test del sudor, o tenemos una variante con niveles por debajo, o sea, normales, de, de 30 milimoles por dicho el test del sudor, vamos a hacer los test de fusión del CFTR cuando podamos. Y si podemos hacerlo y tenemos dos de estos exámenes alterados, entonces podemos llegar... Si está en rangos de fibrosis quística, es una fibrosis quística. Si está en rangos de desorden relacionado al CFTR, es un desorden relacionado al CFTR. O si estos salen totalmente normales, podemos descartar el, el diagnóstico. Lo mismo más cortito, pero con algo importante aquí al lado derecho. La sospecha clínica del desorden relacionado al CFTR, la sospecha, deben hacerla clínicos que no, están, que no están habituados a ver pacientes con quística. Entonces tenemos que eh, incentivar a los andrologistas, los que ven a, los, eh, a las personas con azoaspermia, a los gastroenterólogos, a los broncopulmonares que no ven quística, a los dermatólogos, médicos generales, internistas, pediatras, deben interiorizarse un poco para poder sospechar que el paciente con ese fenotipo pueda tener una... Eh, re enfermedad relacionada al CFTR y haber excluido previamente causas distintas a la alteración del CFTR. Eh, luego, ese paciente es enviado a una clínica o a un centro donde hayan médicos con experiencia en fibrosisquística, donde vamos a hacer la exclusión, que no sea descartar completamente fibrosisquística, y llegar a la definición de si es o no es un desorden relacionado con el CFTR ya sea tal como vimos delante, porque tengo evidencia de disfunción del canal en dos tests in vivo o ex vivo diferentes, o tengo una variante del CFTR más disfunción del canal en dos tests, o tengo dos variantes del CFTR con un máximo de una variante productora de FQ. La otra tiene que ser variante eh, de consecuencia clínica variable. Y para terminar, para terminar... Y no llenarlos de tantos datos. Este paciente que vemos nosotros, que yo lo conocí hace un tiempo atrás, es un caso típico: primer hijo, embarazo, parto normal, y eh, que ya tiene nació el 25 de marzo, el 21, tiene tres añitos y tanto. Y este niño tiene un, 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 un screen natal positivo, un una tripsinógeno inmunoreactivo 90 nanogramos. Eh, lo mandamos a hacer un test del sudor que sale intermedio, un cloro 38 al mes de vida y lo mandamos a secuenciar el GEN CFTR y nos sale, wow, un F508 y una mutación R117H, mutación de tipo 2 la primera, mutación de tipo 4 la segunda, no tiene falla pancreática, tiene un crecimiento normal, peso y tallas normales, es bien atópico, tanto él como su familia, hace ha hecho dermatitis, la familia tiene renitis alérgica, él también, hace virosis sin complicaciones, y los cultivos, le hemos hecho varios cultivos, siempre flora comensal, a veces ha salido cultivo de, de la faringe, de estafilococo y de hemófilos influenza. Entonces la pregunta es: ¿es esto una.? una enfermedad relacionada un desorden relacionado al CFTR o es este un niño normal lo vamos a seguir en un centro fibrosisquística? qué tratamiento le vamos a hacer vamos a hacer tratamiento como de fibrosisquística? lo vamos a mandar es un heterocigoto F508 vamos a mandarlo a tratamiento con moduladores o no será que este paciente tiene y lamentablemente no tenemos eh, el resto de las, variable, de las variantes en CIS en el gen mutado, porque va a depender de qué variante en CIS tenga en las repeticiones de si es 5T, si es 7T o si es 9T, para saber si esto podemos o no podemos diagnosticarlo como una, eh, una, una enfermedad relacionada con el CFTR. No es quística porque, evidentemente, tenemos un test de sudor que está negativo y no tenemos, y no, y no tenemos dos variantes que producen fibrosquística. Tenemos una variante que produce quística y una variante de consecuencias clínicas variables. Y por último, y para terminar, los, el caso de Domingo y Mateo. La Dominga es una niñita eh, escolar, atópica, muy rinítica, alérgica, que tiene una rinorrea crónica, que tiene secreción nasal siempre verde y muy espesa, que se trata con los medicamentos clásicos. La madre es muy rinítica y asmática, no teníamos ninguna duda. Este tipo de, de, de secreción que ella tiene normalmente y eh, que tiene evidencias en la TAC de senos paranasales de, de una, de una parsilusitis crónica. Y su hermano Mateo, que era sano hasta el año pasado, eh, empezó a tener episodios recurrentes de dolorcito guate con vómitos, bien intenso, que lo llevó hasta hospitalizarse y las evidencias ecográficas y enzimáticas de pancreatitis aguda. Wow, Cuando supe de que tenía pancreatitis, el hermano lo relacioné con su hermana que tiene una, una rhinocirusitis crónica y nos planteamos: ¿no tendrán estos niños una disfunción relacionada con el CFTR? Lo secuenciamos. El niño que tiene eh, las, los, la pancreatitis aguda recurrente tiene el F, el, una mutación F508, una sola, es un portador. Y la Dominga tiene el F508 y tiene la variante, la, la, la variante de, de, de consecuencias clínicas variables 5T, pero ella tiene la repetición TG11 y la TG11 no está relacionada con ser una enfermedad relacionada al CFTR, ni menos con fibrosis Tiene un test del sudor bajo, por lo tanto, ¿cómo los clasificamos a ello? Debiéramos aclararlo, muy probablemente, cuando podamos tener los test de función, sea el, el, la diferencia de potencial nasal o la... Eh, o la medición de la, de la corriente intestinal que nosotros no tenemos hasta ahora y recién vamos a poder aclarar. Por lo tanto, creo yo, por lo menos así lo veo yo, que se crean más, más dudas que certezas. Este es un terreno que tenemos que seguir todavía estudiando e investigando y debemos reconocer que muchas veces nos cuesta entenderlo. Y como conclusión, podemos decir... Que la mayoría de los casos de, de fibrosis quística reales son claros y se confirman con test del sudor y o con el análisis del genotipo, con la secuenciación. Que un grupo menor de pacientes tiene un diagnóstico dudoso y son un desafío para decidir a qué categoría pertenece O son fibrosis quística o son eh, 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 re, eh, enfermedad relacionada al CFTR o son normales. Y que debemos incorporar, y eso es una, una cosa muy importante, al estudio y seguimiento de probables eh, desórdenes relacionados con el CFTR a nuestros centros de FQ. Esos pacientes deben ingresar a seguimiento y a estudio para que eh, obviamente que todos nos vamos a beneficiar, los que, los que nos gusta el tema y a los mismos pacientes que tienen que eh, tratar de eh, tener un pronóstico más claro y qué va a pasar con su con su existencia. Debemos incentivar a las especialidades clínicas relacionadas con el espectro de desórdenes relacionados con el CFTR a su sospecha, a estos, a estos médicos que no son especialistas en filosofía y que los deriven a centros de FQ. E incentivar, ojalá, esta es la parte difícil, a las autoridades de salud pública o a las privadas, o a las dos, ojalá, a incorporar los test de función del canal del cloro, tanto el, el, de, el de ya sea el de, el de potencial nasal o el de corriente, el de corriente intestinal. Eso es, muchas gracias. Las dejo con esa hermosa foto en que soy el privilegiado de trabajar con puras mujeres buenas mozas en el Centro Fitopsiquística de, de la Clínica MEDS. Gracias a todos. Muchas gracias, Oscar. Por tu excelente presentación tenemos más dudas obviamente que bueno acá tenemos olvidé decirles eh, cuando les hice la introducción que a mano derecha de la pantalla pueden eh, enviar sus preguntas porque vamos a tener ahora una sesión de preguntas han llegado poquitas así que para que se animen voy a partir con la primera eh, nuestro querido amigo Pablo Jorquera pregunta si en Sudamérica existe algún centro que haga potencial nasal o intestinal. Eh, en Sudamérica existe un centro. Ese centro es eh, la clínica Albert Einstein en, en, la, en Sao Paulo. ¿Y qué hacen? ¿Potencial intestinal o diferencia potencial nasal? Hacen eh, medición de corriente intestinal. Por eh, succión rectal. Sí, porque la corriente intestinal es más, de más europea y la diferencia de potencial nasal, lo que yo sabía, era más de. de Toma, es verdad. La otra pregunta eh, escribe Analia Albrecht. Dice: Tenemos. Es larga. Eh, Tenemos. Un hallazgo reciente, adulto mujer de 35 años, sin clínica muy florida, solo refiere sudor salado y catarro de difícil expectoración, constipación, buen peso. Se realiza test del sudor mayor a 100 en ambos brazos en dos ocasiones, separadas por una semana. Se realizó test del sudor por lo que refirió el paciente que concurrió a llevar a su bebé, o sea, esa mamá lleva a su bebé que tiene un test del sudor normal. Dos, tripsin, dos tripsinas inmunoreactivas elevadas del tf 508 en un alelo. La mamá es delta F508 en un alelo, está en estudio. ¿Qué explicación hay para el test del sudor patológico? No entendí. Eh, ¿puedo, puedo decir una pequeña cosita con el test del sudor. Hay que tener en claro que el test del sudor en forma natural. Eh, el, el cloro que sale por el sudor va aumentando a medida que nos, va ponen, nos vamos poniendo más viejos. Eso es normal, incluso están las personas normales. Si tú, cuando eres un niño, te hacen un test del sudor y tienes un cloro de, de 15, por ejemplo, puede que cuando te hagan a los 50 años un test del sudor tengas un cloro de 25, o sea, vas a tener más. Siempre va subiendo, sube un poquitito. ¿Ok? Entonces, eh, pero es muy raro eso sobre Siena. Espero que no sea por conductividad, que sea obviamente por eh, clorudometría. Sí. Eh, la doctora Verónica con creo que Verónica es de Córdoba. Dice que cree que en Buenos Aires hacen diferencias de potencial nasal. Sería bueno averiguar dónde, bueno, nos queda más cerca. Eh, Oscar, entonces lo que tú sugieres es que este tipo de pacientes. Por ejemplo, esto nos pasa bastante, pacientes que tienen bronquitis obstructiva de repetición, chiquitos, que, pequeños que los mandamos a hacer test del sudor, aparecen los dos test del sudor intermedio, le ponemos estudio genético, y ahí empiezan eh, las dudas. ¿Esto tipo de pacientes tú sugieres controlarlos en un centro con experiencia en fibrosis quítica? De todas maneras, creo que todos los pacientes que tengan sospecha de, de, una, de un trastorno relacionado al CFTR, Deben ser vistos por, eh, por un grupo más, más, más especializado, que esté, que esté más, más al tanto y más al día. El, el gran problema que yo veo acá, además, eh, quiero agregar algo, es que uno como médico tiene una tremenda responsabilidad eh, al, al hacer un diagnóstico. Por ejemplo, eh, si yo a un paciente que no tiene fibrosis quística le hago el diagnóstico de fibrosis quística, lo estoy metiendo en un, en un terreno súper difícil tanto el punto de vista médico como el punto de vista psicológico para la familia para el mismo paciente cuando sea más grande etcétera o sea tenemos que tener muy claro si el paciente es realmente una quística o es otra cosa y segundo eh, tenemos eh, esa tremenda responsabilidad por lo tanto yo creo que este tipo de pacientes deben ser siempre vistos por, eh, por los que están más al día y más al tanto de, de, de este tipo de, de, de patología. ¿eh? Ahí aclaran sobre la pregunta de recién. Eh, dicen que no tiene clínica y que tienen un, eh, una cloridrometría debe ser por Gibson y Cook, sobre 100. Y tiene uh -huh. y es portadora de una. La, ahora la, la, la contrapregunta es si ¿Es esa, ese, esa única mutación F508 es por panel o es por secuenciación. Porque claro. tenemos que tener seguridad, a lo que si es realmente uno solo. O a, o a lo mejor es por un panel, y si es un panel hay que secuenciar a esa, a esa, a esa persona. Eh, otra pregunta, Benjamín Nicolás Tapia. ¿El tratamiento para pacientes con fibrosis quística y desórdenes relacionados? O desórdenes CFTR, ¿cómo sería? ¿Se tratan de la misma manera? Una gran pregunta. Eh, nadie tiene la respuesta correcta, pero obviamente que eh, para dar, tratar de dar una, una, una respuesta va, va a depender del fenotipo del fenotipo que se trate. Por ejemplo, si yo tengo un paciente eh, en que lo catalogué de, eh, de enfermedad relacionada al CFTR porque tiene una pancreatitis aguda recurrente, entonces va a ser más el gastroenterólogo el que lo va a tratar y vamos a tratar de hacer prevención de los episodios, pero no, no lo vamos a tratar ni del punto de vista respiratorio, ni le vamos a hacer otro tipo de cosas, etc. Entonces va a depender del fenotipo. ¿Mm? En la... La, la pregunta ahora es, por ejemplo, en, el, en los fenotipos que son más, más respiratorios. El paciente eh, ya mayor con bronquictáceas difusas, que no es quística, pero que tiene, por ejemplo, eh, que tiene confirmado que es un desorden relacionado al CFTR. Eh, ese, ese paciente se puede manejar muy parecido a cómo manejamos porque va a ser infecciones por pseudomonas, por estafilococo y si no lo tratamos bien esas bronquectasias van a ir aumentando y le van a dar mayor 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 patología entonces vamos a tener que tomar prestado de la fibrosis quística, eh, para ir, irnos adecuando de acuerdo al grado de patología de cada uno de los pacientes y del fenotipo que, que presente cada uno creo que vamos a ir aprendiendo nosotros también a Eh, y con respecto a eso y al tratamiento eh, en, para los que vivimos en Chile, estos pacientes deberíamos ingresarlos al Ges como si fuera una filosofía. Nosotros en el Ges tenemos esta salvedad que tenemos, eh, le pusimos leve, moderado, severo en fibrosis quística que en realidad no existe eh, y en los leves decidimos eh, incluir a los pacientes con screening positivo y diagnóstico inconcluso para poder seguirlos, a esos pacientes que no tengan que pagar cada uno de los test del sudor y exámenes. Probablemente los, los desordenes relacionados al CFTR deberíamos ingresarlos. Eh, totalmente de acuerdo con eso, sin duda alguna. Eh, todo el espectro de enfermedades que tengan que ver con el CFTR deben estar incluidos dentro, dentro del GES. Porque muchas veces, muchas veces, eh, yo, yo no lo he visto personalmente, pero lo, lo que veo en la literatura, es que eh, muchos pacientes de... de, de desorden relacionado al CFTR, con el paso del tiempo, de repente se transforman en fibrosis quística. Y tú tienes, por ejemplo, un paciente que tenía cifras intermedias de test de sudor, que solamente tenía rinocirusitis crónica, eh, cuando tenía 10 años, 15 años, pero cuando llegó a los 40 años, ahora tenemos un test del sudor de 80. Entonces ahora tenemos una, confirmada una fibrosis quística. ¿De acuerdo? Entonces, ese paciente debe ser seguido siempre por el mismo grupo y debe estar dentro del mismo saco. Y por lo tanto, yo creo que deben ser todos los pacientes que tengan que ver con trastornos del CFTR estar dentro del, del gesto de eh, Yo tengo otra pregunta. Cuando tú pusiste los criterios diagnósticos, uno de los criterios es tener dos tests dos test alterados, o in vivo o ex vivo. ¿Sí? sí. Pero nosotros no tenemos para hacer test, eh, sola o sea, no, no tenemos ni la corriente intestinal ni la diferencia potencial solo tenemos test del sudo. Por eso que tenemos una patita coja y por eso que quedamos en la duda. Por ejemplo, la paci paciente que te mostré la, la la dominga, la que tiene la rinocirurgitis crónica. Para mí sería fantástico hacerle estos test porque con eso ya podríamos catalogarla definitivamente, o que no tiene nada o que tiene una enfermedad relacionada. Pero mientras no tengamos esa demostración, estamos en la duda. Nos quedamos con el signo de interrogación. Y el paciente también, y su familia también. Ese es el gran problema, que no le podemos dar una respuesta categórica. Eh, aquí aparece otra pregunta, Oscar. Eh, bueno, mucha gente... Te felicita por tu presentación. Y acá Cristian Santander dice: Felicitaciones por la presentación. ¿Qué signos y síntomas deberían llamarnos la atención a los que trabajamos en atención primaria y salas gira, tantos médicos o kinesiólogos, con respecto al tema tratado? Eh, muy buena pregunta. Probablemente a los pediatras, los pediatras no vamos a tener muchas de estas dificultades en general, salvo con el recién nacido que tiene diagnóstico inconcluso. Que con ese, ese, ese niño vamos a estar un poquito metidos. Pero eh, si se fijan, la, las tres principales, las tres principales eh, fenotipos: uno, que es eh, la ausencia congénita de los vasos deferentes, eso no lo vamos a diagnosticar hasta que eh, sea un varón mayor, que esté ya en, en su edad de, de fertilidad. El paciente con pancreatitis aguda recurrente o con pancreatitis crónica generalmente ya es un niño mayor o un adolescente o una, un adulto joven. Y el tercero, que son las bronquiectasias difusas, habitualmente son pacientes ya mayores. Entonces, a los que más tenemos que eh, eh, incentivar son a los que ven a los niños, a los niños mayores y a los adultos. Aquí en Chile, eh, niño mayor, o sea, perdón, adulto se considera desde los 15 años. Por lo tanto, eh, la mayor parte de, de estas patologías eh, buscadas por fenotipo, por fenotipo, eh, van a van a venir de médicos que no ven niños, sino que, que, ven, eh, que ven personas mayores. Estás muteadas. Perdón. Eh, no hay más preguntas, así que ya siendo las ocho y 10 aquí en Chile, vamos a dar por finalizado este webinar. Eh, te agradezco muchísimo, Oscar, por tu excelente presentación, tu buena disposición y tu claridad en, en los conceptos. Y no, bueno, te, no... te agradezco a ustedes el aguantarme. Bueno, y nos veremos probablemente en el próximo webinar. Eh, en noviembre de la Sotineb. Muchas buenas. gracias y buenas noches. Buenas noches.